Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Vaya día que llevamos aquí en Deporte 7. Iniciamos nuestra tercera hora de programación en Canal 7 Televalencia y continuamos en Radio 7, donde a la una en punto arrancábamos, contándoles la actualidad de este penúltimo día del mes de enero de 2014, este jueves 30. Y desde esa hora en el 93.9, como pueden ver en sus imágenes, y en el 95.4 les hemos estado acompañando. Hoy jueves estaremos hasta las 5, después de esta hora que ahora iniciamos en televisión y en radio, nos quedará una hora más en radio exclusivamente. También nos pueden seguir a través de nuestra web, www.deportes7.es. Deportes 7, el 7, como han podido ver en imágenes, y los que nos escuchan no lo pueden ver, se lo digo yo, con número. Vaya día que llevamos. Es como una auténtica mascletá sin fin la que está protagonizando el Valencia, con fichajes, salidas, salidas de 3-1, nada más y nada menos. Fichaje de Seydou Keita, el jugador nacido en Malí, sobrino de Salif Keita, aquel mítico jugador, excelente futbolista, un auténtico malabarista del balón que llegó en el año 73 a Mestalla, justo cuando, después de varios años sin que se permitiera el fichaje de jugadores extranjeros, se abrieran las fronteras. Fue cuando vino Keita al Valencia, Castelli al Levante y bueno, jugadores de la talla de Cruyff al Barcelona. También llegaron Ayala y Heredia al Atlético de Madrid o Netzer al Real Madrid, por citar algunos, o Espárrago al Sevilla, que estaba en segunda división. Bueno, Keita, jugador que estaba en China, de 34 años, es el refuerzo. Y se van, como ya sabíamos, Pavón, Postiga, y hoy se ha confirmado lo de Andrés Guardado. O sea, 3-1, aunque vamos a ir poco a poco detallando las operaciones, y ahora mismo hay una efervescencia absoluta respecto a quiénes pueden ser los siguientes. Hemos dicho que ya tienen tarjeta de embarque para subir al avión Banega y Canales. Ayer ya dejábamos abierta esa puerta y hoy la puerta se abre de par en par. Y ojo también a quienes puedan venir. Muchísimos nombres centrales. Suena Otamendi, jugador argentino del Oporto, internacional. Suena también Cannavaro, no Fabio, que jugó en el Real Madrid y que además llegó a ser Balón de Oro y capitán de la selección italiana, sino su hermano Paolo. Suenan nombres de delanteros, Vucinic, que está en Italia, en la Juve. Suena también el nombre de Jonathan Soriano, que está en el Salzburgo. Bueno, muchísimos nombres. Vamos a ver al final todo en qué queda. Poco a poco les vamos a contar toda la actualidad del Valencia, que hoy es muy más que deportiva, es de fichajes, que vienen a demostrar dos cosas. Primero, que la planificación que se hizo ha quedado desfasada y que el Valencia va a remozar en profundidad su plantilla, lo cual entraña un riesgo añadido, porque el Valencia va a hacer un equipo para jugar la segunda vuelta, que ya ha empezado, pero bueno, lo que queda de segunda vuelta, tendrá que ajustar sin tiempo muchas piezas y espero que eso no tenga repercusiones negativas. Quiero pensar que va a ser todo lo contrario, pero no es normal y esto no ha tenido jamás precedentes en la historia del club de Mestalla. Estas salidas en masa y también, por supuesto, llegadas para ocupar esas plazas. Es todo muy acelerado y muy caótico. Últimas noticias, pues que el presidente Amadeo Salvo está en Zúrich, está, pues supongo que cerrando alguna operación, porque el mercado de invierno acaba mañana. Samuel Borja, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Vaya día que llevamos. Menudo día. Menudo día, Y además tenemos que contar también una derrota del Valencia Basket, sorprendente, la que se produjo ayer, y veremos un extenso resumen del partido y explicaremos las claves de por qué el Valencia Basket perdió. Pero lo cierto es que vamos a empezar por el Valencia porque tiene tela lo de hoy también. También, lógicamente, vamos a hablar del Levante, que ayer, bueno, finiquitó su participación en la Copa. Empezó ganando, por tercera vez empezó ganándole al Barça, pero acabó siendo goleado. Es curioso, de los cuatro partidos que han jugado este año Barça y Levante, en tres de ellos el Levante se ha adelantado en el marcador y al final pues ha acabado en este caso goleado 5-1. Pero bueno, era un compromiso que había que afrontar y lo único es que probablemente hay algún jugador que ha salido mal parado. Luego nos lo cuenta Jordi Jiménez, también hablaremos de atletismo popular, veremos un resumen de la carrera del pasado fin de semana, la carrera de los Galápagos y ya sin más dilación, última hora del Valencia. Vamos por partes, porque es que hay mucha tela que cortar y los temas están interrelacionados. ¿Quién se va del Valencia? Bueno, pues se van Guardado al Bayer Leverkusen, cedido hasta final de temporada, Elder Postiga a Italia, al Lazio, hasta final de temporada, y Pavón. Estas son las imágenes que ayer les ofrecíamos en exclusiva, pues la última visita de Elder Postiga a Paterna antes de irse. Sí, la última vez que ha estado en las instalaciones, Postiga, antes de marcharse,
rumbo a la Lazio. Se ha confirmado esta mañana, se ha hecho oficial, pero ayer ya lo contábamos que estaba prácticamente todo hecho. Él no lo quiso confirmar en esa salida de Paterna, pero lo cierto es que este jugador ya pasa ahora mismo a estar cedido durante 6 meses con opción de compra de 3,5 millones, se va cedido al Lazio. Estos 2 goles le marcó al Barça y no va a poder volver a jugar contra el Barça este fin de semana. Es curioso. Debutó en la primera jornada contra el Málaga, fue titular, lo puso Jukić. Este fue su tercer gol en el Valencia en Liga. Había marcado en Barcelona contra el Español y marcó dos ese día contra el Barça. Y después vino ya pues una alarmante sequía y sobre todo la demostración de que el jugador no se adaptaba. Efectivamente. Otro que se va, este hombre, ya lo decíamos, este ha sido el primero que tenía el billete comprado. Pavón se va al Sao Paulo por 1 año y medio. Efectivamente, también se ha hecho oficial esta mañana, se va 1 año y medio cedido al Sao Paulo. El Valencia se reserva una serie de cláusulas para que si a mitad cesión quiere vender al jugador, hay alguna oferta interesante o incluso quiere repescarlo, pero por ahora 1 año y medio cedido. Este jugador que ha marcado 3 goles en el Valencia, este intrascendente, o los otros dos sí que fueron importantes para sumar puntos. Este fue ya en el tiempo de descuento contra la Real Sociedad y que, como ya comentábamos, bueno, pues sobre todo ha destacado por su chut de larga distancia, pero no ha aportado ni mucho menos lo que se esperaba. Un jugador que, recordemos, le costó a Valencia 7,5 millones de euros, aunque la mitad lo pagara un fondo de inversión. El traspaso demasiado alto para el rendimiento que ha dado el jugador. Y el último que se va, Guardado, Andrés Guardado, que llegó del Deportivo de La Coruña. Esta era su segunda temporada. Segunda temporada en el Valencia, si no me equivoco. Sí, segunda temporada. Bueno, pues ahí una de las imágenes de esa temporada, una pequeña lesión que tuvo y el que le iba a sustituir era Bernat, que será el jugador que a partir de ahora parta como titular prácticamente indiscutible en el Valencia, porque como mucho Gallá pasará a formar parte de la primera plantilla en algunos partidos. El canterano Gallá. Recordemos que Salva Ruiz es lateral izquierdo, ha llegado del Tenerife. Y también puede tener opciones, aunque viene para la final. Y este ha sido el único gol que ha marcado Guardado, lo marcó la temporada pasada contra el Rayo. 0-4. Este es el 0-3, si no me equivoco, en ese partido, sí. Y bueno, se va a saludar con un montón de jugadores y casi nadie está en el Valencia, fíjate. Soldado. Fíjate, se abraza Guardado. Guardado va a ver a Jonathan Viera. Tampoco está. Valdez. Prácticamente no queda nadie, ¿no? Para que veamos el Valencia lo que está cambiando en una temporada, la temporada pasada esta. Además, lo marcó con la derecha. Son jugadores distintos. Lo marcó con la derecha. Yo primero con la izquierda y luego Chuto con la derecha, sí. Bueno, pues estos son los tres que se van. Todos pueden volver, también hay que decirlo. Sí, todos se van cedidos. Todos se van cedidos. También es verdad que los clubes a los que van tienen opción de compra. En el caso de algunos sí, en el caso de Guardado recordemos que paga el Bayer Leverkusen por la cesión. Va a pagar una cantidad que no es pública todavía, vamos a estar atentos a ver si conocemos esa cifra, pero por ahora se va Guardado cedido, pagado por el Bayer Leverkusen, además de hacerse cargo de la mitad de la ficha, porque le interesaba mucho al equipo alemán, que recordemos juega Champions, o sea que Guardado puede jugar Champions esta temporada, y se va media temporada tan solo. Recordemos que el Bayer Leverkusen es ahora mismo segundo en la Bundesliga ha estado parada. Precisamente este fin de semana vuelve a la actividad, siempre hay un parón invernal, y el Bayer Leverkusen es el segundo, eso sí, está a 10 puntos del actual líder, que es el Bayern con N, de Múnich, el equipo que entrena Pep Guardiola y que va de líder destacado. Estos son los tres que se van. Ahora vamos con el que llega. La noticia, para mí, lo más destacado es que nadie la esperaba. Nadie apuntó su nombre, es decir, que ha sido un fichaje que se ha llevado en secreto, lo cual es meritorio en estos tiempos, donde cualquier filtración llega. Y a las 10:30 aproximadamente de la mañana, el Valencia emitía un comunicado oficial donde confirmaba que esta tarde, bueno, pues exactamente de aquí un poco más de una hora, a Manises va a llegar, aterrizará el avión que trae a Seydou Keita, jugador de 34 años, estuvo en el Sevilla y en el Barcelona. Y bueno, fue un futbolista de la época gloriosa del equipo de Pep Guardiola, precisamente, que es este jugador, que ha estado las últimas temporadas en China, en un equipo de la Liga China, donde, bueno, pues ha rendido, pero claro, es un campeonato menor, las cosas como sean. Sí, y además lleva sin jugar desde noviembre, cuando terminó su participación en la Liga China, después tenía contrato hasta el 31 de diciembre, ahora mismo estaba sin equipo. Y después de 2 temporadas, como decimos, que llevaba jugando en China, ahora le va a llegar la oportunidad de volver a la Liga Española. La Liga Española jugó con el Barça, donde también marcó goles. Lo cierto es que es un jugador centrocampista muy trabajador, pero que también tiene gol. Y en el Valencia apuntan a que, bueno, pues va a participar no en tareas tan defensivas. Luego escucharemos a El Romeu hablando de la competencia. Y este es uno de sus golazos
contra el Real Madrid jugando con el Sevilla. Este partido lo ganó Sevilla 2-0 y este es un auténtico golazo que bueno, ni Casillas pudo atajar, ni mucho menos. Keita, que ahora mismo tiene 34 años, eso sí que hay que recalcarlo, es un jugador ya veterano, pero que llega al Valencia por media temporada con opción a quedarse la temporada que viene también, dependiendo del rendimiento que ofrezca el futbolista. Bueno, pues ahí está ese gol con la zurda, impresionante. En aquel Sevilla, que hizo, bueno, hizo un equipo formidable, fueron compañeros Dani Alves y él, y ambos se fueron luego casi al mismo tiempo al Sevilla. Seydou Keita es familia de Salif Keita, como decíamos al principio, y ahora mismo la duda es saber en qué estado físico va a llegar y sobre todo decimos lo mismo que decíamos de Eduardo Vargas, el jugador chileno, en qué, qué ritmo de competición trae. Pues no trae ritmo de competición porque la liga en China acabó la primera semana de noviembre y estamos en la última de enero. Esto es importante recalcarlo. Sí, sí. El último partido lo jugó la primera semana de noviembre. A partir de ahí ha seguido entrenando porque también hasta el 31 de diciembre ha tenido contrato con este equipo, pero lo cierto es que hay que ver en qué condiciones llega el futbolista. 34 años, sabemos que es un gran profesional, siempre lo han dicho sus compañeros de Seydou Keita. Marcó 9 goles durante el año 2013, 6 en Liga, la Liga China, y 3 con su selección, o sea que es un centrocampista con llegada. Y el Valencia, lo han recalcado hoy miembros del equipo, que llega como jugador no para ser un centrocampista defensivo al uso, para competir con Oriol Romeu o Javi Fuego, sino para complementarles, ya que también tiene capacidad de llegada. Y todo viene a entroncar un poco con la posible marcha del Valencia de Berbanega para que este jugador, Keita, junto a Parejo, pudieran llevar un poco más la manija del equipo. Bueno, pues, por cierto, matizo un comentario que he hecho. He dicho que Amadeo Salvo está en Zúrich. No, Amadeo Salvo está en Valencia. Simplemente que ha tenido contactos con gente, con personas que, bueno, pues que traen ofertas, y ahora mismo estamos a 24 horas, poco más, para que se cierre el plazo de fichajes, de salidas, y van a ser frenéticas en el Valencia Club de Fútbol. La verdad es que estamos pendientes porque cada minuto puede producirse un cambio de escenario. El Valencia tiene varios frentes abiertos en cuanto a qué quiere reforzar. Bueno, pues quiere traer uno o dos jugadores de centrales, defensas. Ahí los nombres están muy claros. Otamendi, jugador del Oporto. También está el central italiano, hermano de Fabio Cannavaro, que se llama Paolo. Que jugó en el Parma y está en el Nápoles. Está jugando en el Nápoles, ya muchísimas temporadas en el Nápoles, aunque ahora tampoco está siendo titular. Lleva solo 4 partidos disputados esta temporada. Y luego también delanteros, pues también mirando a Italia, el Valencia se fijó en Osvaldo, jugador que está en Inglaterra, en el Southampton, pero que estaba antes en la Roma. Es un jugador muy, bueno, muy indisciplinado, un carácter bastante complejo y poco de estos que te dinamitan un vestuario a las primeras de cambio. Tiene mala fama, las cosas como sí, son. Sí, pero la Juventus no es oficial del todo, pero ya muchos medios hablan de que es oficial la cesión o el traspaso de Osvaldo a la Juventus de Turín, que era su primera opción, la primera opción del jugador, irse a un equipo que es líder ahora mismo del calcio, así que se va desvaneciendo un poco la opción de Osvaldo, aunque no hay que descartarla del todo. Sí. Y si esto es así, pues el Valencia podría fichar a Vucinic, el delantero de la Roma, que lógicamente, perdón, de la Juventus, creo que estuvo también en la Roma con anterioridad. Y lo que está claro es que es un jugador, bueno, un jugador de un nivel importante, aunque si llega Osvaldo entiende que ya prácticamente se le cierran las puertas de la titularidad. Curiosamente la Juventus está jugando igual que el Valencia, la Europa League. Va a jugar, la Juventus viene eliminado de la Champions porque estaba en el grupo del Real Madrid y del Galatasaray, se fue a la calle y puede ser rival del Valencia esta temporada. No sé, claro, Vucinic, si viene al Valencia ha jugado Champions, aún no ha jugado Europa League, podría jugar Europa League. Podría jugar, lo cierto es que sí. Y es complicada la situación de Valencia ahora mismo porque todos estos jugadores de los que hablamos, Vucinic o incluso Jonathan Soriano, del que luego hablaremos también, delantero de Salzburgo, cobran cantidades importantes en sus fichas. Y el Valencia, para poder incorporarlos, a pesar de que han salido 3 futbolistas y que tiene algo de margen, como quiere incorporar varios futbolistas, delanteros y defensas, necesita alguna salida más. Y los dos que están en la puerta de salida son los que vamos a ver ahora en imagen. Tanto Banega como Canales, que se han quedado, por cierto, fuera ya de la convocatoria para jugar contra el Barça este fin de semana. Los dos se han quedado fuera y han entrado en la convocatoria 2 canteranos como son Portu y Robert Ibáñez. Así que eso dice mucho de la posibilidad de que tanto este jugador, Sergio Canales, como Ever Banega salgan del Valencia. Y hay algunos equipos que los quieren, Paco. Sí, a Canales, al que vemos en imágenes, lo pretende fundamentalmente la Real Sociedad. Hay un principio de acuerdo, hay además interés. El Valencia no quiere seguir contando con Canales. La Real quiere contar con Canales y el jugador quiere irse del Valencia. En eso están todos de acuerdo, en que se haga esta salida
que creo que además sería traspaso, no sería cesión. Sí, el Valencia ha dicho que solo saldrá este jugador y Vanega ya no lo sé, pero Canales traspasado. Y el otro jugador que se puede ir, sorprendentemente, al Atlético de Madrid es Ever Vanega, al que vemos marcando en San Mamés. Ya estuvo en el Atlético de Madrid. En la temporada 2008-2009. Y lo cierto es que Vanega le vendría bien, creo, al Atlético de Madrid en algún aspecto, y es en el aspecto de crear fútbol, porque ellos pocas veces crean fútbol. Lo cierto es que está hecho el equipo de una manera que no tiene cabida habitualmente, pero bueno, si el Cholo Simeone le da esa opción, creo que Vanega pues no va a tardar en aceptarla. Este es el gol que marcó esta temporada contra el Athletic de Bilbao, uno de los mejores partidos que ha hecho el Valencia durante la temporada, recordemos. Aún así terminó empatando ese partido y luego volvió a chutar otro penalti. No sé si os acordabais de que chutó un penalti contra Valladolid. Lo falló. Intentó hacer lo mismo que estamos viendo ahora mismo. Se le fue. Pero se le fue bastante más alto. Están las imágenes a continuación de ese no gol de Vanega de penalti. Pero bueno, esas son las opciones, las salidas de Vanega y Canales, que no entran en convocatoria y que por tanto dice mucho de que no cuentan. Pizzi y tiene muy claro que no cuenta con ellos. Por ese ahora. Es el penalti precisamente el día del Real Valladolid, que el Valencia empezó ganando, pudo haber encarnado el partido con un 2-0, pero esto a los 5 minutos se falla un penalti y luego buscó lo mismo. Sí, buscó lanzarlo a la escuadra y se le marchó desviado. Bueno. Es un poco, refleja, mira, junto a Jukic ahí, refleja la decadencia de Vanega, ¿no? Ha ido de más a menos en esta temporada. Pues en este mare magnum de nombres y de opciones, el Valencia también está buscando alternativas. Una de ellas es un jugador español que está en la liga austríaca, es Jonathan Soriano, un futbolista que además criado en la cantera del Barça y del Español, porque estuvo en ambos. Empezó en el Español, luego pasó por el Albacete incluso con una cesión, llegó al Barça. No ha acabado de cuajar nunca aquí en la Liga Española, pero lo cierto es que cuando se ha marchado fuera lo está haciendo muy, pero que muy bien. Ahora mismo lleva 23 goles esta temporada con el Salzburgo. No es una liga, digamos, muy importante la austriaca, pero es que lleva 7 goles en Europa League también. Bueno, es una de las posibilidades. Es lógico, y quiero explicar esto para que la gente diga, bueno, pero al final ¿a quién van a fichar? Bueno, oiga, nosotros informamos luego las gestiones. Esto es como todo. Usted puede querer comprarse un coche, una casa, o hacer un viaje y después se estudia, contrasta, ve varias ofertas y al final elige una. ¿Será uno de estos? Pues puede que sí o puede que no, pero en principio Vucinic, Jonathan Soriano y quizá algún otro más que no sepamos nosotros. Pero sí, no, como el caso de Keita, jugadores que pueden estar sin equipo, claro, que ahora mismo no se plantee su fichaje, pero que el Valencia, ante la premura que tiene por fichar, recordemos que se cierra el mercado mañana y que ahora mismo el Valencia cuenta con 21 fichas, tan solo 21 jugadores de 25 posibles, y es más, dos de ellos, como todos sabemos, fíjate este penalti, Este penalti lo han catalogado algunos como el peor penalti lanzado de la historia y lo lanza Jonathan Soriano. Le pega fatal y el balón se va muy arriba. No sé cómo consigue darle este efecto. Mira, sale por encima de la cámara. No es nada fácil, ¿eh? Sí. Pero bueno, esta es la anécdota, digamos, porque lleva 23 tantos y muchos de penalti. Ese lo falló. Ya te llamará el representante y dirá, ¿cómo ponéis ese penalti? Bueno, hemos puesto también algunos que acaban en gol. En definitiva, como verán ustedes, transición sobre la marcha. El Valencia va a hacer un segundo equipo en una misma temporada y va a ser totalmente irreconocible. Y yo el otro día hacía un comentario, una reflexión, que los acontecimientos nos lo respaldan, y es que el fútbol está copiando en cierta manera esos usos más propios del baloncesto, donde hay jugadores temporeros que se llaman, que ocupan un periodo de tiempo muy concreto. Bueno, antes era habitual que en el fútbol un jugador estuviera pues mínimo 5 o 6 años, incluso algunos estaban 10 o más. Bueno, esto ya es un recuerdo, salvo algunos casos aislados. Es decir, ahora el tránsito de futbolistas, Canales es una buena prueba de ello. Canales, que es muy joven, ha estado ya en el Racing de Santander en primera, en el Real Madrid, en el Valencia y probablemente en la Real Sociedad. Así que el acuerdo con la Real está prácticamente cerrado, faltan algunos flecos. El Valencia se quiere garantizar algunos incentivos, las cláusulas habituales, y sobre todo, supongo que después de lo que le ha pasado con Juan Mata, si hay luego un traspaso posterior, llevarse algo de beneficio. Sí, se hablaba de que el Valencia quería un porcentaje alto de un futuro traspaso en el caso de que sería de Canales, de Sergio Canales. Al aficionado la verdad es que le molesta un poco que se vaya un jugador con 23 años y con capacidad de explotar, digo aficionado en general, seguro que hay algunos que están a favor de que se marche, pero también pasa algo parecido con Vanega, ¿no? Muchos a favor de que se marche ahora, incluso que se vaya a Boca Juniors cedido con opción de compra, otros que están, se muestran muy reticentes a esa posibilidad. Vamos a ver qué pasa, porque el mercado está abierto hasta mañana a las 12 de la noche se cierra y el Valencia tiene muchísimo trabajo que hacer todavía. Pues sí, así que nos esperan
24, bueno, más, 30 horas aproximadamente o más de eso, de muchísima atención informativa, de estar pendientes de cualquier movimiento. Y sobre todo porque no están las negociaciones cerradas, es decir, están sobre la marcha, como estábamos hablando ahora, Paco, intentando traer futbolistas, delanteros, centrales, buscando salida a otros, y no es nada sencillo. Bueno, nos llega a ver un tuit desde Italia. Mirko Vucinic rechaza las ofertas del Arsenal y del Valencia. O sea que lo borramos. Según facilita el medio, es Sky Italia y se quedaría en la Juventus. Bueno, pues la Juventus va a tener demasiados delanteros, diríamos, ¿no? Con Llorente, Vucinic y otros que hay en ese equipo. Sí, tiene un gran equipo, es líder de la Liga Italiana. Uh-huh. Como verán, la actualidad es mutante y nosotros se la contamos, repito, pero siempre sabiendo que esto puede, la decoración cambia. Así son las cosas. Luego iremos sobre el partido del Valencia en Barcelona y también con la última hora, con la actualidad deportiva del Valencia. Escucharemos a Oriol Romeu, que por cierto vuelve a casa porque él se crió en la escuela del Barça. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Se fue al Chelsea, pertenece al Chelsea, juega en el Valencia y va a jugar contra el equipo en el que se formó. Mm. Esas son las carambolas que ocurren actualmente en el fútbol, como bien dices. Bueno, pero sí que ha habido entrenamiento. Vamos a ver las imágenes del entrenamiento de hoy en Paterna. Es el penúltimo, pero lo más sorprendente ha sido esta, ¿no? No queda ni uno, Rami, Guardado y Albelda. La lona de Paterna, la de Mestalla era maldita, decían, pues la de Paterna también, ahora ya, porque ya no queda ninguno de los tres. Sí, 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 pues esa lona, no sé si van a cambiarla o... Bueno, ya son historias, desde luego. Sí. Aquí el entrenamiento de la mañana, bueno, pues como estábamos diciendo, todos pendientes de posibles salidas. Yo creo que estaban entrenando y atentos a lo que les dijeran, porque... Ocho Torena con los porteros. Sí. Oye, Richino ya no aparece. ¿Qué pasa con Richino? Richino ha pasado un poco más a un segundo plano. Ya no es... Bueno, ahí sí que está, corriendo con los futbolistas. No. Pero de todas formas, no está dándoles tanto tute, digamos, físico como al principio de temporada. De todas formas, hay canteranos entrenando con el equipo, porque, claro, como hemos dicho, solo hay 21 jugadores de la primera plantilla y algunos que están pendientes de si de marcharse o no. Portu y Roberto Ibáñez van a estar en la convocatoria. Ah, pues sí que está Richino, muy bien. Sí, sí, sí que está Richino. Está un poquito más... Pero ya no es aquello de chillarles y exprimirles y bueno. Está más comedido. Más comedido, sí. Ahí va. Por hablar, ¿ves? Bueno, pero sí que vemos que ya son ejercicios con balón, no son aquellos de fuerza, reacción, etcétera, que hizo al principio cuando llegó al Valencia para imprimirles esa intensidad. Hay estiramientos, los futbolistas, pues bueno, como decimos, el Valencia cuenta con muy pocos, son 21 de 25 y hay que incorporar a la gente, y sobre todo si se van. Sí, bueno, luego escucharemos las declaraciones de Oriol Romeu, hablaremos del partido del sábado, porque decíamos, el Levante, lo dijo Caparrós, dice, le ha tocado ir al dentista. Es que el que tiene la hora ya pedida para ir al dentista es el Valencia, el sábado. Sí, a las 4 de la tarde hay convocatoria, y eso que nos ha sorprendido porque la ha sacado hoy, y mañana Valencia vuelve a entrenar, pero Pizzi ha preferido dejar claro quién va a viajar, porque el equipo viajará mañana por la tarde, y lo más importante de esa convocatoria es que se quedan fuera Banega y Canales, también Víctor Ruiz, Joao Pereira no puede estar porque tiene acumulación de tarjetas amarillas, le mostró la tarjeta amarilla cuando ya había terminado el partido contra el Español por protestar el penalti que no se pitó, fue a protestarle al árbitro, y los que sí que entran son Eduardo Vargas, que es la gran novedad, y también otros dos futbolistas, como venimos repitiendo, que son Portu y Roberto Ibáñez, los dos canteranos del Valencia, para formar una convocatoria de 19 futbolistas, uno de ellos se quedará fuera justo antes del partido. Repito, la última hora es que Vucinic, que se daba como uno de los objetivos del Valencia, queda fuera de segunda noticia que llega de Italia, que dicen que se queda en la Juventus, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y Betso, por cierto, último apunte antes de entrar con el baloncesto, el central portugués que vino para el mercado de invierno, igual se va cedido o se queda, ¿qué va a pasar? Es otra opción, el Valencia por ahora no lo va a ceder mientras que no llegue un defensa, porque si no dejaría ya la zaga en cuadro totalmente. Betso ha entrado en convocatoria, es cierto, ya entró en alguna otra, incluso se podría quedar a última hora fuera, porque son 19 como comentábamos, pero está claro que Pizzi no lo ve como un central de garantías para darle titularidad en partidos. Por ahora, todo apunta a que el equipo de mañana va a formar con Alves en portería, ha practicado con una defensa la que estaban Mati y Ricardo Costa como centrales otra vez, Barragán por la derecha, Bernat por la izquierda, no hay otros para jugar por las bandas.
Centro del campo con Tribote, atención, está Oriol Romeu, Javi Fuego y junto a ellos Parejo, y arriba los tres que vienen actuando en los últimos partidos. Vamos a ver si al final hay algún cambio. Podría entrar Feguli, está Piatti y también Alcácer para jugar ese partido arriba en el Valencia. Jonas sería el que quedaría fuera. Suponemos que quiere trabajo y quiere mucha entrega durante el partido. Jonas podría participar en la segunda mitad. Bueno, pues el Valencia quiere reforzar la parte central de la defensa, la delantera, y de momento ya tiene un centrocampista. Eso es lo que nos suena a todos más raro. Bueno, pues y lo que nos queda por ver, ojo. Mira, una cosa que sí que ha sucedido es que todo el movimiento social sobre la fundación, Bankia y tal, hoy ha quedado absolutamente eclipsado por la actualidad deportiva, que en buena lógica debería ser siempre la que mandara, pero el Valencia es tan peculiar en estas cosas que no siempre suele ser así. Vamos, como decíamos, con el baloncesto, antes de que se vaya nuestro querido Samuel Borja y hacer la pausa habitual de publicidad en torno a las 3:30, porque ayer, sorprendentemente, cuando nos las prometíamos tan felices, el Valencia Basket cayó en Polonia, en Zielona Góra. En la trampa polaca, como la han llamado muchos. Vamos a ver este interesante resumen de lo que pasó en el partido de ayer. Cuéntanos. Se suspendió un partido, para ponernos a todos sobre aviso, en Berlín. Y Berlín está muy cerca de Zielona Góra por bajas temperaturas. Lo cierto es que el pabellón, bueno, estaba frío en cuanto a público. El Valencia no salió al 100%, pero aún así fue igualado el encuentro durante los primeros compases. Vemos ahí cómo ellos tenían esa capacidad para anotar fácil cerca del aro y sobre todo esto, los triples. Anotaron 11 triples durante el partido y algunos de ellos muy difíciles y espectaculares. Se llegó 20-18 al primer cuarto, final del primer cuarto. El Valencia se mantenía ahí en el partido, anotaba este triple Pau Ribas para ponerse por delante al inicio del segundo cuarto, pero fijaos los triples que anotaron ellos. Este primero, desde ya una cierta distancia, este es un triplazo que anotaba el jugador Brakins de en este mes Zielona Góra, y luego este otro triplazo impresionante. Este sí que es increíble y desde muy lejos y muy complicado de Kamil Chanas, el jugador que anotó 2 de 3. Seguía el Valencia Basket en partido, lo seguía intentando, muy apretado durante toda la primera parte, y aquí, bueno, se llegaba al descanso con ese 40-42, dos puntos a favor. ¿Esa bandeja la falla? ¿Esa última bandeja? No quedaba tiempo, fue desde lejos y ya estaba fuera de tiempo. Vale, vale. Aquí Van Rossum intentando dirigir al equipo, algunas canastas, ellos defendiendo muy duro, y lo que consiguieron es marcharse en el marcador porque seguían anotando triples. Es que este equipo en la Fonteta dio una imagen pésima y ayer lo anotaba prácticamente todo, fíjate. Estuvieron por encima del 50% en triples. Tremendo. Desde donde tiraran entraba, ¿no? Y esa es una de las claves de por qué perdió el Valencia ayer. Y sobre todo por esta, no le dejó correr en ningún momento y fueron muy duros en defensa. Mira qué falta le hacen ahí a Rafa Martínez para evitar una bandeja fácil. Lo tenían muy claro. Siguieron anotando hasta Hrikaniuk, hasta el pívot, que jugó en Valencia Basket, anotaba triples. Esto era increíble, ¿no? El acierto anotador de este equipo. Y se llegaron a marchar 10 puntos arriba, ¿eh? Porque, bueno, como vemos, otro triple. Con esta racha era difícil poderlos parar. 64-56 para afrontar el último cuarto. En el último cuarto pasó de todo. Valencia Basket no le perdió la cara al partido, entendía que podía ir a por él, llegó a perder de 10 puntos, fíjate cuando anota este tiro libre de Jenga, que fue el mejor de ellos, 68-58 en ese momento, y Valencia Basket que lo intentaba, pero su defensa era dura y paraba en muchos casos a los jugadores de Valencia Basket. Apareció Rafa Martínez y anotaba triples como este que ponían a Valencia Basket en el partido. Incluso le sirvió todo esto al equipo de Perasovi para eso le empató en ataque, ¿no? Sí, sí, y la sacó. Estuvo muy bien Rafa Martínez en esa fase final del encuentro. No, te va a impactar mucho más la que vamos a ver después. Esta es de Dolman. Fallaba Dolman, no estuvo bien ayer Justin Dolman. La verdad es que ya, se ya nota sin, que está ya tocado. Ya sin máscara, ¿no? Y ahí sí que anotó. No, sigue jugando con la máscara. Sí, sigue jugando con la máscara. Se fue a 19 puntos, pero la verdad es que estuvo en 1 de 5 en triples. Lanzó muchísimo a canasta. Estos dos tiros libres sí que marcan diferencia, ¿no? Fíjate, hay 3 puntos por debajo y mira lo que pasa. Esto no es falta. Vaya tela. Según el árbitro del partido, es falta lo que pasa después. En ese momento, no pita falta y Van Rossum riéndose, llevándose las manos a la cabeza, fíjate el empujón que le pega para que piten falta y no pitan falta. Y obviamente el Valencia iba 3 abajo y terminó perdiendo de 5 porque ellos anotaron los 2 tiros libres posteriores. Mira qué agarrón y qué empujón. Vamos, es que... Y el árbitro está justo ahí a la derecha, está mirándolo Pau Ribas. No lo vio o no lo quiso ver, no lo sabemos. Y luego pitó personal a favor de personal a favor de ellos, porque tuvo que hacerla. El Valencia Basket se fueron de 5 y aunque aquí anotó una bandeja, Valencia Basket no había tiempo, 4 segundos tan solo, ellos volvieron a anotar sus tiros libres, no fallaron, solo un tiro libre en todo el partido.
y terminaron ganando. Así que una encerrona, un partido en el que Valencia Basket compitió hasta el final, pero los árbitros al final también fueron decisivos y el esfuerzo inicial de Valencia Basket que no fue necesario según Perasovic, que dijo que tenían que haber estado más fuertes desde el principio. Se complica el grupo porque Valencia Basket y Ostende están los dos con 2 victorias, 2 derrotas, luchando por la segunda plaza. Primero es Uniscazan con 3 victorias y 1 derrota, así que la semana que viene no la otra. Valencia Basket juega una auténtica final contra Ostende, fuera de casa. El que gane tiene al 90% asegurada la clasificación y el que pierda pues casi está fuera de esta Eurocup. Es decir, que será después de la Copa del Rey, cuando el Valencia Basket, tras la fase final de Málaga, afronte en Bélgica, en la cancha de Ostende, al que se le ganó en Valencia, su continuidad en Europa. Ese partido es decisivo. Si lo gana, seguirá en el torneo. Si lo pierde, prácticamente está fuera. Bueno, no hay novedades de última hora, más la que hemos contado. Uno de los grandes objetivos, el jugador de la Juventus, Vucinic, queda en principio fuera ya de cualquier posibilidad de fichar por el Valencia. Aprovechamos para irnos a publicidad, llega Jordi Jiménez, luego veremos lo del partido de anoche del Levante en Barcelona, hablaremos de, escucharemos a Oriol Romeu y también hablaremos de otros asuntos aquí en Deporte 7. Volvemos. Sí.